Hola, buenos días. Hoy en nuestro grito de revistas podemos encontrarnos en la portada de semana la última escapada de la reina Letizia, cuáles son sus manías, sus gestos y cómo se cuida de su forma de vestir. Además nos encontramos con Raquel Boyo, que está feliz y pletórica tras haber encontrado de nuevo el amor en Juan Manuel Torralbo, un hombre de 43 años, de muy buen ver, de origen francés. La colaboradora de Sálvame se ha despedido por todo lo grande del programa, a diferencia de Carmele Marchante, que no nos hemos enterado casi prácticamente de su salida, y ella confiesa ahora que se ha salido del programa porque no se sentía bien tratada. En la portada de lecturas nos encontramos a Kiko Matamoros y Macoque, que posan muy felices y muy guapos todos junto a sus hijos Javier Tudela y Ana Matamoros. La familia al completo recibe la Navidad y los padres confiesan que le gustaría que sus hijos se llevaran bien con el resto de sus hermanos. En la portada de Hola, Carlota de Mónaco da un giro radical a su vida y se traslada a vivir junto a su hijo Rafael, de casi 3 años. Se traslada al campo a vivir. Esto se produce después de la ruptura que ha tenido con el cineasta italiano San Felice. También nos encontramos las declaraciones en exclusiva de María José Campanario, que relata su peor pesadilla después de haber estado ingresada 2 semanas en el hospital tras una infección que pudo provocarle una septicemia. En la portada de 10 minutos nos encontramos a Paz Padilla, que confiesa que es feliz porque lo tiene todo, y además nos encontramos el culebrón de Fonsi Nieto y de Alba Carrillo. El piloto ha roto su silencio después de haber permanecido 5 años callado y confiesa que ya no aguanta más. Esa relación idílica se ha roto totalmente y está sacando todos los trapos sucios de la que fue su expareja y madre de su hijo. Todo esto y mucho más podéis encontrarlo en Gritos, la sección de corazón de Voz Populi.